al señor Jorge Seoane, director técnico y coordinador del básquet de Independiente, para hablar un ratito con él. Le agradecemos, Julián Palacios lo saluda, Jorge, un saludo especial para usted, buenas noches y bienvenido a Ecos del Rojo. Vamos a empezar hablando, obviamente, de lo más importante. ¿Cómo está hoy el básquet Independiente? ¿Qué tiene para contarnos de esto para la gente que está alejada justamente de este deporte, pero quiere tanto Independiente? Un placer. Jorge, bueno, ahí lo vamos a recuperar, nos lo estamos escuchando. Así que bueno, mientras tanto, a los que están prendidos, ahí en producción nos está intentando reconectar. El saludo para Cristian Marote, para Leandro, para Marino Iglesias. Ahora sí, Jorge, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, perfecto. Ahora sí, le repito la pregunta. Primero, gracias por estar aquí esta noche. Jorge Seoane, director técnico del básquet Independiente y coordinador justamente del básquetbol. Primero, preguntarle cómo está hoy el básquet Independiente, para que nos cuente un poco a nosotros y a la gente que nos está escuchando, que está alejada un poco del básquet pero quiere tanto Independiente. ¿Cuál es el contexto actual del equipo, de la institución en cuanto al básquet? Sabemos que juega Liga Federal y demás, pero para que vaya entrando un poco, obviamente, en contexto de lo que está sucediendo con el básquet en la institución. Bueno, buenas noches a todos. Como todos saben, o para los que no saben, estamos jugando el torneo federal. Quedan dos fechas para terminar la fase regular. Estamos en el segundo puesto. Ahí estamos peleando cabeza a cabeza con los primos y realmente en una posición muy, muy importante para nosotros. Quedan dos juegos para terminar esta fase y venimos muy bien posicionados. Eso es con respecto al torneo federal. Sí. Después venimos jugando con todas las categorías en el torneo metropolitano, que es nuestra federación madre, que es FEBAMBA, y donde participamos desde los más chiquititos, desde mini pre-mini hasta U23. Bien, Jorge, te pregunto, Julián Palacios, te saludo, conductor de Ecos. ¿Para qué está el básquet Independiente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué proyectos hay, a diferencia quizás de otros años? ¿O en qué están intentando mejorar? ¿Cuál es el objetivo que tiene en todo sentido? Obviamente, la mayor competencia, que es la Liga Federal en este caso. ¿Qué objetivo tiene el básquet en este sentido? Y obviamente también en lo que hablábamos de lo institucional, entendiendo del contexto del básquet. Acá los objetivos nuestros son dos. Uno con respecto al equipo federal, que sería un torneo semiprofesional. La idea es tratar de profesionalizar lo más posible el equipo y poner un equipo como lo hemos conformado que es un equipo bastante interesante a nivel jugadores y a nivel juego que estamos haciendo, tratar de posicionarlo lo más alto posible para poder dar un saltito más para poder jugar Liga Argentina. Ese sería un objetivo ya más yendo a lo profesional. Nuestro objetivo madre es como todo club, necesitamos, estamos juntando la mayor cantidad de chicos que estamos formando desde mini, pre-mini, de las categorías menores, donde tenemos 40, 50 chicos en esas categorías, que es de ahí donde estamos trabajando muy fuerte para poder engrosar todo lo que es la parte social, todo lo que no pudimos hacer durante años cuando se nos limitaba tanto como los lugares, tanto el Botaro como para entrenar y para poder jugar, que se nos complicó bastante. Este año nos pusimos el objetivo de poder engrosar todas esas categorías y de hecho empezamos con el básquet también femenino, que es un año de transición donde estamos recolectando, juntando y así, invitando a todas las chicas que puedan venir a jugar y aprender el deporte.
Bien, para el que esté escuchando, nos esté viendo, estamos también en vivo en YouTube, ¿no? Estamos hablando con Jorge Sebane, director técnico y coordinador de básquet independiente. ¿Cómo se pueden acercar quizás padres o mismos chicos, chicas que estén escuchando a formar parte del básquet independiente? Si hay una convocatoria, si antes tiene que pasar por algún tipo de contacto con alguien de ustedes, acercarse a la sede independiente o algo por el estilo, Jorge, para información, para brindarle al hincha y al socio independiente. Solamente se tienen que acercar a la sede y ahí les van a informar todo, en donde pueden pasar por el Departamento de Educación Física. Bien. O por las oficinas de adelante, donde está la entrada, que les van a informar cómo y para qué, dónde tienen que ir para venir a jugar y a aprender. Eso es en cualquier momento puede llegar ahí. Hola Jorge, ¿cómo te va? Guido Colunga te habla. Buenas noches. ¿Cómo te va? Mi pregunta venía por el lado de vos que estás hace muchos años en el club, ¿no? ¿Cómo ves las inferiores a lo largo de toda tu estadía en el club y cómo lo ves ahora también actualmente? ¿Cómo veo las inferiores de 4 estadías en el club? No te entendí. ¿Cómo ves las inferiores en lo que es toda tu estadía en el club? Porque tengo entendido que estás hace muchos años en lo que sería independiente. ¿Cómo ves las inferiores a lo largo de todos estos años? Sí, la evolución. Exactamente. ¿Cómo es la evolución en el club y cómo está ahora también actualmente? Ahí vamos. Perfecto. La realidad es que se venía de años difíciles. Yo me incorporo después de un año y medio atrás que no estuve antes y estuve un año y medio afuera hasta estas elecciones y volví a tomarlo ahora bien. La realidad es que incrementamos en un 40%, en un 50% en solo estos 6 meses incorporamos la cantidad de chicos para que se empezaron a interesar más al deporte y pudimos hacerlo gracias a que teniendo más tiempo el votar o teniéndolo solamente para jugar al básquet, lo pudimos hacer. Antes estábamos muy muy condicionados con el lugar y con el tiempo de entrenamiento, pero bueno, nada, ahora hoy está ese espacio. Eso, exactamente, por eso a partir de esto empezamos con este proyecto nuevo de poder tratar de llegar tanto en la parte profesional como en la parte educativa de todos los chicos. Hola, Jorge. Marcos Monte te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, te quería preguntar con respecto al torneo federal. Ya, bueno, faltan nada más 2 fechas. Vienen de ganarle a Ateneo Popular de Versalles. Y compiten mano a mano con Racing, ¿no? Mi pregunta es, en cuanto a por cómo están en la tabla, que están segundos, ¿cómo es el tema de los ascensos? ¿Cuántos pasan? ¿Qué es lo que tienen que jugar después? Si es que hay algún playoff, ¿qué es lo que viene después de estas 2 fechas? Mira, en esta parte entrarían cuatro equipos. Bueno, está Racing primero, está por nosotros segundo, con River y con Hebraica. Uh-huh. En estos 2 partidos se definen los 2 puestos, a ver cómo quedamos regulados en la tabla, y a partir de ahí empezarían una especie de playoff. El gran tema es que nosotros pertenecemos a la zona metropolitana. Sí. Y la zona metropolitana tiene 2 zonas. Tenemos que quedar dentro de los 4 entre las 2 zonas. Estamos en una buena posición, sí. El tema es que después de ahí se hace muy largo porque empezás a salir a las provincias a partir de ahí. Es un camino largo. Porque acordate, Jorge, es un torneo de 102 equipos, claro, y es mucho. por eso el torneo federal, que es de todo el país. Pero la verdad que muy ilusionado, primero con el equipo, porque viene dando muchas respuestas. Jugando de igual a igual en todos lados, y la verdad que venimos con la cabeza muy metida en lo que venimos haciendo. La verdad que contento con el proyecto.
Y hablando de esto, para que la gente se empiece a acercar al básquet, no solo para los que quieran jugar, para los que tengan chicos, hijos, hijas, sino para el que quiera ir a alentar, porque sabemos que es lindo ir a Avellaneda, es lindo ir a la sede, es lindo ir al Botaro. Recuerdo mucha gente en el partido contra Racing, mucha gente en los primeros partidos de locales y demás, con lo que eso conlleva, y sabemos que esto va más allá de solo el fútbol, y hay mucha gente que ama Independiente en lo institucional, no solo en el tema futbolístico, que sabemos que es lo principal. Se pueden acercar a ver cualquier partido. ¿Cómo se comunica eso? Entiendo que tienen Instagram y demás, para que la gente se acerque. Sí, se puede acercar a ver cualquier partido, eso ningún problema. De hecho, el partido con Racing, que fue el de mayor cantidad de público que hubo, y hubo también público de Racing, la verdad que fue una fiesta, tengo que decirlo, tanto en el Botaro como fue en la cancha de Racing. No tuvimos ningún problema y fue algo que es muy lindo participar de todo eso y poder hacerlo. Nuestro próximo partido de local, para la gente que sí. Nos quiera venir a ver de local, jugamos el lunes 8 a las 20 horas con Midland, que es el último partido. Bien. Y con River jugamos el jueves, este jueves que viene ahora, el 4, a las 22 horas en cancha de Vélez, porque River no está arreglando el Monumental y no tenía el estadio para poder jugar. Pero se puede ir tanto de local como de visitante. Perfecto. Sí, Marcos. Y bueno. Sí, Jorge, justo te quería hablar de eso. Te quería consultar acerca de los dos partidos que quedaban. Y también quería invitar a la gente a que ya el partido que viene ante River, en cancha de River, es un partido muy importante, ya que es justamente, como vos decías, un rival directo. Ellos tienen la misma cantidad de partidos perdidos que nosotros. Le falta un partido y si ganan ese partido, nos empatan. Y bueno, después Midland está en el anteúltimo puesto, pero también son dos puntos que, aparte siendo la última fecha, el aliento de la gente sumaría bastante. Sí, ya lo creo. Primero acordate que es el jueves en Vélez, no en River. 22 horas con River. Sí, la verdad que los dos son partidos muy importantes. Vamos a ir a hacer los partidos más van a ser los partidos más complicados que uno tiene, pero creo que estamos bien posicionados como para tomar la responsabilidad de los partidos. Bueno, Jorge, te agradecemos este tiempo que nos has dado para contarle a la gente, para que se acerque al básquet, para brindarnos información, ¿no? Obviamente, cómo está la actualidad basquetbolística del club. Y cuando quieras, Ecos del Rojo con los micrófonos abiertos para seguir, obviamente, el día a día de la institución en cuanto al básquet, en cuanto a este camino largo que tanto decís que tiene este buen comienzo en la Liga Federal y ojalá así sea con los dos partidos que restan. No sé si querés decir algo más, Jorge. Un placer para nosotros. Nada, muchísimas gracias y agradecerles por la difusión del deporte que nosotros lo llevamos en el alma de toda la vida. Muchísimas gracias. A usted y que tenga muy buenas noches. Bueno, acaba de pasar Jorge Sebane, el director del básquet independiente y coordinador del básquet de Independiente, al aire en Ecos del Rojo. Bueno.